hacerlo todo. ¿Cuándo piensas colgar la cortina? Es verdad. Pues ahora. Pues venga. ¡Matías! Señor. ¡Tráete a la escalera! Sí, señor. No, hombre, no. Esa no, que esa es la del jardín. Pero mira, déjalo que yo llego bien. Vale, te la puedes llevar, te la puedes llevar. Sí, señor. Sin rival. Y gracias a mi habilidad, hoy llega a esta casa el hombre más rico y más elegante de América. Y nada más, y nada menos, que con la pretensión de casarse con nuestra hija Casilda. Sí, porque recordarás que llegó de Quito ese amigo tuyo de la infancia, Julián Martínez. Justo. Sí. Le convidamos a comer. Y al entrar en casa y ver a nuestra hija, dijo... Esta chica es que ni pintada para Clodomiro. Yo le pregunté que quién era Clodomiro. Y él dijo que un sobrino suyo. Elegantísimo, ¿sí? Guapísimo y con 5.000 libras de renta. ¿Y te acuerdas que sí, sí, cuando dijo lo de las libras? Sí, que yo le pregunté que cuánta arroba eran. Y él dijo que 25.000 pesos. Total. Que Julián se llevó retrato para América. Clodomiro la vio, se enamoró y ahora viene a España a casarse con ella. Ayer salió de Cali. ¿Sí? Y dentro de media hora estará aquí en Madrid. Y si tenemos habilidad, el mes que viene, casados y con una hija. ¡Hombre, por Dios! Con una hija nuestra, digo. Y, Cirilo, digo yo una cosa. ¿Clodomiro tendrá toda su fortuna en Quito? ¿Toda? Pues en cuantico que yo lo vea, le digo que la quite de Quito, no se la quite. Ahora, Benita, excuso decirte la opulencia que hemos de demostrar. Que vea un lujo. Sí, sí, lo deslumbraremos. Ah, y de las comidas, nada de cosas ordinarias. Que va, que va. Ya se lo he dicho a la Torcuata. Ajá. Lo primero que tiene que hacer es la sopa de ajo sin ajo. Los filetes rebozados sin filete. Uy, perdón. Sin rebozo. En fin, lo más fino todo. Te lo digo, porque estos americanos son delicadísimos para las comidas. ¿Sí? Ya verás. Para desayunarse necesitan la piña. ¿Sí? Para comer necesitan el plátano. Y para dormirse. ¡Necesitan el coco! ¿Como los niños pequeños? No, 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 mujer. Es otro coco. No siento más que una cosa, hombre. ¿Qué? La maldita casualidad. ¡Mira qué desgracia! A ver si le ocurrió venir de La Mancha a ese sobrino nuestro primitivo. ¡Ese cernícalo! Es verdad. No me acordaba. ¿No? Pero, en fin, ¿qué se le va a hacer? No, no se le puede echar a la calle. No, pero tú calculas. ¡Un hombre tan ordinario! Delante de don Clodomiro, que tiene que ser la elegancia personificada. Vamos a ver, ¿y a Primitivo dónde lo instalamos? ¡Oh! En este cuarto, es el peor. Y los muebles, los más feos y viejos. A ver si nos vuelve. Eso, ¿y a Clodomiro? ¡Oh! Clodomiro en este otro. Y los muebles, ya le he dicho yo a las chicas lo que tienen que traer. ¿Eran estos, mamá? ¡Uy, sí! Déjalos aquí, Cirilo. Ayúdala. A ver, está ahí. Toma, Matías. Tíralo, por favor. Sí, señor.
¿Quién nos iba a decir que ibas a ser para un hombre como Clodomiro? Yo estoy loca de felicidad, mamá. Si yo siempre había dicho que tú tenías tipo de Rochila. ¿Y qué es eso? Pues la mujer de un Rochil. Y tu padre y yo seremos Rochiles, ¿eh? Y escúchame una cosa, estoy yo pensando... ¿Qué? Pues que lo primero que tienes que decirle a tu marido en cuántico que firme es que se compre el título de conde. Claro, para así poder perdonarme yo en las tarjetas, condesa madre. ¿Y si por desgracia se muriera tu padre? Mamá. Condesa viuda. Pero que si por casualidad yo me volviera a casar, que estoy de muy buen ver, condesa recién casada. Si ya se me había ocurrido a mí antes lo del título. Sí, ¿verdad? Pues claro. Hay que estar en todo. Bueno, sí. Ya está esto. Pues vamos por la ropa. Sí, sí. Me retiro. Sí, sí. Y a Primitivo, ¿qué se le pone en la cama? ¿Qué se le pone? Mira. ¡Matías! ¡Yo! Ven un momento. Sí, señora. Tráeme una manta que no esté muy nueva. ¿Es para don Primitivo? Sí. Pues yo se ve una. Pues arreando. Sí, señora. Vale. Y a ti, Cirilo, te advierto una cosa. ¿Qué? Que en el momento que ese hombre se case, lo primero que tienes que decirle es que nos compre un coche, una berlina y un familiar. Sí, y una diligencia. Pues claro. Sí. Porque como tú comprenderás... Señora, ¿sirve esta? ¡No, hombre, por Dios! Sí, déjalo. Sí, es de La Mancha. Sí, es de La Mancha. Pero no es del agujero y ese es atroz. ¡Oh! Pero bueno. ¡Canal! Puede que sea, ¿eh? ¡Canal, chama! ¡Cirilo! ¡Espera! ¡Oh! ¡Señora! ¡Sí, dígame! ¡Las señoritas han abierto! ¿Sí? ¿Y...? ¿Es don Clodomiro? No, señora, es don Primitivo. ¡Ah, pues retírate! ¡Retiro! ¡Vaya! ¡El manchego! ¡Primitivo! ¡Ah! ¡Ah, Fémila! ¡No! ¡Ay, por favor! Si es que no va a cambiar. Por aquí. No va a cambiar. ¡Ay! ¡Yo! ¡Hola, Primitivete! ¡Ya! ¡Hola, hombre! ¡Ay, madre! ¡Prima! ¡Eh! ¡Ahí está más buena! Tendrás que dispensar a estas. ¿Pero qué es? Pues que hoy viene un señor muy importante de América, el futuro de Casilda. ¿El qué? El que se va a casar con ella. ¡Anda! Sí, sí, y está muy atareada. Así que, seguid con lo que estabais haciendo, que este es de confianza. ¿Vale? Vale. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Está con Dios! ¡Que ahí está más rellena! Si supiera que vengo por ella... Y di, ¿qué te traes por aquí? Objeto, es ver a don Rogelio, el cerrado. Y como sé que ustedes tienen un sometimiento con él, pues me dije, mi tío me acompaña. Sí, hombre. ¿Y... sí, hombre. ¿Y qué asunto es ese? Pues cuestión de que quiero que el gobierno me conceda un rama. Que otros, menos motivos que a mí, me lo han concedido. Si te lo van a conceder, ya verás. ¿Y qué ramal es ese? Pues veraste, el ramal de mula a Villa Almeda, y que a mí me lo tuergue. Y ya veraste hacer de mula la gran población. Pues se trabajará. Y di, ¿qué tal por Tarazona? Admirablemente. Buena cosecha este año, ¿no? Veste, eso es lo malo. Las cosechas han perdido. ¿Y el ganado? Veste, eso es lo malo. El ganado se ha perdido. Y decía que admirablemente. Pues yo digo, estamos todos admirados de ver lo desgraciado que hacemos. Oye, ¿y don Tadeo, el boticario? ¿Don Tadeo? Sí. Se ha perdido. ¿También? Sí, señora tía. Miraste, tuvo una cuestión con el alcalde. Este le trozó la columna vertical de un palo. Le agarró un canto y tiene la herida abierta. ¿Y no se la han cerrado? No, no. Lo que le han cerrado ha sido la botica. Por eso digo que se ha perdido. ¿Y con qué dicen ustedes que Casilda se casa, eh? Muy pronto. ¿Y con quién?
con un señor de Quito. ¿Quito? ¿Quito? ¿Dónde caerá eso? Eso, en la República del Ecuador. Anda, entonces ese señor será republicano. ¡Pues claro! Mire usted, tío, ese señor es de Pi. ¿Qué ha de ser, hombre, eh? Lo digo porque si es de Pi, es de los míos. Verás, en el pueblo estamos separados. La mitad somos salmorenianos y la mitad piano. Yo soy piano. Sí, pero muy desafinado. Porque con el permiso de usted... Pues mira, aquí tienes tu cuarto. Si quieres lavarte... No, si yo estoy lavado. Siempre que vengo a Madrid me lavo 3 o 4 días antes, pero las manos y todo. ¡Qué sucio! Bueno, pues como quieras. Bueno, me lavaré. Y tan y mientras, tenga usted las llaves del baúl y déselas al criado. Y que me saque un pañuelo con 4 pucheros de arroz, que es para un regalo. Vale, trae. ¿Qué hace, Mila? ¡Qué grosero! Y ahí lo tienes, con un capitalazo enorme. Pues, qué lástima de dinero. Sí, no. ¿Ves? ¿Ves qué bruto? Ya habrá hecho alguna de las suyas. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero, ¿qué es? Pero, hombre, ¿pero qué silla me han puesto? Me iba a sentar y se ha roto. He caído encima del botijo y un baño de acierto. Pues la silla estaba nueva. ¿O se conoce que me ha extrañado? Anda, anda. Deja eso, que ahora te traerán otra. Oh, ¡madre mía, qué Dios! ¿Ves? ¿Ves qué bruto? ¿Ves? ¿Y querías tú que le pusiera media sillería de yute? Pero, mujer, es que de ponerle media sillería a ponerle media silla como esa, hay alguna diferencia. Bueno, mira, mira. Vamos a dejar de hablar de ese imbécil, que don Clodomiro está por venir y tenemos que terminar de arreglar la casa. Sí, está bien. Yo le voy a dar las llaves a Matías, del baúl del bárbaro ese, para que saque la ropa. La raya me ha salido mal. Voy a hacer esa mesita de la ropa y vuelvo. Si supieran que he venido por Laura, que me tiene más enamorado que una tórtola. ¿Estabas? ¿Ella? No, ya estoy. Pasa. Yo me insinúo. ¿Vas a salir? ¿Pero viste que siempre que la veo me ha dado la muerte chica? Pues mira, Laura, como salir, voy a salir. Pero antes quisiera pedirte un favor. ¿A mí? ¿Cuál? Pues la verdad, que yo necesito decirle a sus papás que no he venido a Madrid solamente por lo de Ramán. ¿Y a tu papá? ¿Qué? Ah, que estoy hecho un borrego en el que vine tu belleza. ¡No seas lisonjero! No, no, si no te lisonjo. Que es más verdad que el gallo, que te adoro, pero sin pamplina. ¡Laura! ¡Shh! ¡Me llama! Después hablaremos, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Adiós, rosa mística, flor de un día! Señores, qué cara de divinidad celestial. Yo me vuelvo a sacar la raya y se lo digo a su papá. Mira por la escalera de servicio. Señor, señora, señor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que ya ha llegado. ¿Don Clodomiro? Sí, señora. ¿Sí? Y ha parado un coche y sale un señor muy elegante. ¡Él! ¡Ve! ¡Abre! ¡Le pasas aquí y que aguarde! Sí, señora. Termina de ponerte la chaqueta. Venga, hombre. Señor, pase. Te espero, mis señores. ¿Tus amos dónde están? Ahora salen. Bueno, mocito, bueno. Toma. Deja esto allí. Sí, señor. ¿Eh? ¿Y esto allá? Sí, señor. Ahí, mira, ten la bondad de cogerme el pañuelo. Sí, señor, cuando usted ordene. Señor, ¿me acerco una silla, señor? ¿Te quieres sentar? Sí, acércame una silla. Prefiero esta. ¿La más bonita? Sí. Ay. Y acércame ese pie, por favor. Sí, señor. Bueno, vale, venga, ya está. Larguito de aquí, anda. Sí,
señor, como usted ordene. ¿Desea el señor? ¿Desea el señor algo más? Que te largue. Vaya señor más elegante. Es suntuosa. Esta gente debe apalear los presos, como dijo Tito Julián. La verdad que es la única tabla salvadora en mitad del océano de mi ruina. Es un dote de 15 o 20 millones como lo que dará esta muchacha. En Quito estaba perdido. Cuando murió papá, me llamó y me dijo, mira, Clodomirín, papá se marcha. Y yo le dije llorando, vaya usted con Dios, papá. Ahí te quedan 7 millones, añadió. Y yo añadí, bueno, es decir, yo no añadí nada, yo me lo gasté. Ya he llegado a los 30 años con la mar de ruina. Una bailarina y un hijo con la bailarina. Viéndome perdido, Tito Julián me llamó y me dijo, mira, Clodomirín, vengo de España. Y mi amigo el potentado don Cirilo Gandules tiene una hija con muchos millones. Anda por ellos y tráete para Quito el dinero y la mosita. Y aquí estoy, dispuesto a deslumbrar a esta gente con toda mi elegancia. Pero calle. Se acerca. Dios me inspire. ¡Mi señor don Clodomiro! ¡Mi señor don Cirilo! ¡Bienvenido a esta casa! Gracias, gracias, gracias. ¡Mi señora doña Benita! ¡Servidora! Ardían deseo de conocerla. Los ardidos éramos nosotros. ¡Mi hija Casilda! ¿Caballero? ¡Santo Dios! ¡Qué belleza! Si es su talle como el bambú, y fresquita como el maimei, y erguidita como el paipai. Y más suave que el caramelo. Oh, si parece que esto está cantando. Cantándonos una habanera. Y esta es Laurita, la pequeña. Oh, otro ángel del cielo. Son tres bellezas, ¿eh? ¿Tres? No, hombre. Fíjese usted en Cirilo. Pues ya que con ese talle. Ya, pero por Dios, mujer. Pero sentémonos. Por favor, usted aquí. Con que. Dígame, ¿qué tal el viaje, don Clodomiro? Excelente, mi amigo. Aunque las travesías de América son tan largas... ¿Ve usted? Eso es lo bueno que tenemos aquí en España. Travesía cortísima. Ahí tiene usted, la de Moriana. Dos pasos. Y vendrá usted muy cansado, ¿eh? Uf, blando como un aguacate, pero cuando ya está muy pasado. ¿Agua qué? Agua, cállate, mujer. Y diga usted, ¿qué tal por América? Aquello debe ser hermoso, ¿eh? ¡Oh, un encanto! ¿Ustedes creen que aquí a Casildita le gustará ir allá? Que si le gustará ir, muchísimo. ¿Pero qué muchísimo? Ya ve usted, se pasa todo el día diciendo, bello país debe ser de América, papá. Y yo le digo, ¿te gustaría ir allá? Y ella tendría mucho placer. No me canso de admirar esos... ¡Basta ya, hombre! ¡Vamos, que está pirriada por ir! Y tú, háblale algo de lo dinero. Ah, y diga usted, allí en América habrá grandes fortunas. Tendrán ustedes monte, dehesa, ganadería, toros. ¿Toros no? No. Allí solo hay novillos. ¿No ve que no van nada más que maletas? No, no me entiende. No, espera. Si no es eso, no es eso. Lo que quiere decir mi marido es que, ¿qué es lo que más les da a ustedes allí? Ah, para empezar por ahí. Allí lo que más nos da es la fiebre amarilla. Ya. Pues sea, ahora va usted a pasar al comedor a tomarse una copita y unos bizcochos. Que tendrá usted una divinidad. Llevo lo menos 3 días sin tomar nada esperando esto. La niña le acompañará. Sí, sí. Así le dejamos en libertad para que se declare. Claro, hombre, está bien. Pues vamos prontito para vestir más carne. Claro. Sí, vaya, que están por venir los del Valle. ¿Los del Valle? ¿Quiénes son? Una familia muy aristocrática que vive arriba y que desean conocer a usted. Ah, pues muy bien. Por cierto, ahí en el baúl le traigo unos recuerdos para ustedes. Para que luego se acuerden de mí, que se acordarán. ¿Sí? Sí, sí. ¡Matías! ¿No ha venido usted nada? Yo soy así. ¡No! ¡Entra a esos dos baúles! Yo solamente traigo uno, ¿eh? No, si es que el otro es de un pariente lejano que hemos tenido la desgracia de recibir hoy. Pero que si usted quiere y ve que le estorba mucho, lo echamos. No. ¡Matías! Venga, entra ya en esos baúles. ¡Matías! Se ve que el criado está un poquillo contigo, ¿no? Pasa ahí yo. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? A ver.
Bueno. Mira, toma. Toma la llave y coge una cajita que hay arribita y se la entrega a los señores. Solo hay una nada más, ¿eh? ¿Vamos allá? Esto marcha, sí, por ahora. Sí, que pase usted. Vámonos, por aquí. ¡Vamos, pronto! Pase. Gracias, gracias, señorita. Pero, ¿qué hace? Que como está todo revuelto, no sé qué cajita será. Pues, fíjate todo revuelto, pero la de regalo debe ser esta, que viene atada con cinta de seda. Sí. Cierra ya. A ver. Pesa bastante. ¿Qué nos traerá? ¿Qué nos traerá? Pues no sé. Algo de pay pay, o de caramel, o de eso que ha dicho. Pronto, pronto lo veremos. ¡Caracoles! ¿Tiene caracoles? No, mira. Papeles. ¿Cartas? No, es esta la caja. ¿Cartas? A ver. ¡Caracoles! ¿Otra vez? ¡Pelo! ¿Pelo? Ah, mira, de mujer. ¡Ay, Benita! ¿Esto me huele mal? Sí. Sigamos. A ver, aquí. Un retrato. ¡Una bailarina! Oh, a ver, ¿estará el retrato dedicado? A ver, mira, sí. A mi chacho, su chacha, que está chocha. Chicha, digo, chica. ¿Y tendrá ficha, digo, fecha? Sí, mira, 7 de mayo, el mes pasado, y debe estar hecho por él, porque no tiene señas de fotógrafo, pero, a ver, a ti. Oh. ¡Un niño pequeño! ¡Dios mío! ¡Ay, Benita! Esto es muy grave. Que también debe estar hecho por él. ¿Sí? Porque tampoco tiene señas de fotógrafo. ¿Cómo ahora? Toma las cartas, pero no las abra. ¿No? ¡No! Ya verás. A ver, aquí dice... ¡Reverte! ¿Cómo reverte? Espera. A ver. ¿Quiere verte pronto? ¡Tu mariquita! ¡Valiente sinvergüenza! Espérame, aquí pone más. De nuestro querido hijo, que es un grandísimo la... ¡Ladrón! No, mujer. Sí, mujer, espera. ¡Ladrón! Aguarda, mujer, aguarda. La lazo de unión entre tú y yo. ¡Ay, Cirilo! ¿Cómo comprometemos el porvenir de nuestra hija? Esto es preciso... desenmascarado, sí. Confundible, lástima de fortuna. Por eso es lo que yo digo, hay que andar con calma, hablarle con mucha maña y a ver qué nos cuenta. Justo, ahí bien, yo le hablaré, calma y serenidad. Sí. Uf. Superior el vinillo, superior. Yo no había probado un vino así en años. Sí. Hombre, don Clodomiro, le aguardábamos a usted con impaciencia. ¿Sí? Mande. Pues, espera usted, don Clodomiro, que hemos ido esta y yo a sacar la caja de los regalos del baúl. Sí. El baúl estaba muy revuelto. Y hemos sacado una caja... ¿Que no es precisamente la de los regalos? ¡Cáscara! Pues, ¿cuál? Esa que tiene dentro... Sí. ¿Me comprende usted? No comprendo. No comprende. No. La que tiene dentro... ¡El rorro, vamos! No entiendo. No. Sí, no. ¿Y Mariquita? ¡Caballero! ¿No le dice a usted nada ese nombre? ¡Diablos! No, señor. ¿Y Reverte? Digo, ¿Juanito? Adiós, millones. Lo saben todo. No. ¿No? Vamos a ver. Don Clodomir. Dígame. Hablemos claro. Venga. ¿Conoce usted esta caja? Sí. ¿Esta caja? Sí, esta sí. Esta caja no es mía. ¿No? No. Pero si venía en el baúl. ¿En mi baúl? ¿Y dónde está mi baúl? Aquí, este es su baúl. ¿Este? Sí, este. Este no es mi baúl. Sin mi baúl. Me salvé. Mi baúl es este. ¿Este? Pues claro, se han confundido. ¿Ves? Si tú tienes la culpa de todo. Yo. Si es que mire usted. Es que es un bruto por muy temprano que te levantes. Claro. Yo, pero
pero si ese animal de Matías. Sí. Ese animal de Matías ha sido. Sí. ¡Matías! Señor. Ven aquí. Dime, ¿cuál es el baúl de este caballo? Este. Toma un peso y di que no. No, este no es. No, señor. Este no es. Es este. ¿Con qué este, eh? Ya decía yo. Usted perdone, don Clodomiro. Ya está, yo lo perdono. No pasa nada. Ay, señor. Pues ya está. A ver. Ya te decía yo. ¿Has visto, Primitivo, qué líos tiene? Sí, pero... Matías, mete los baúles cada uno en su sitio. Sí, señora. Vale. Ese dentro de Tocolomiro, rápido. Rápido, ahí. Si es que está y ahora ven aquí. Si es que ya está mayor. Ven aquí, Matías. Y ahora este, ¿no? Lo metes en el dedo Primitivo y metes esta caja en él. Ahí. Abre y metes esa caja en él. Sí, señor. Abre, mételo ahí. Y lo coges... Y lo metes ahí. En el de Primitivo. En el de Don Primitivo. Sí, señor. Venga. Ah, tírame ya, anda. Cielo, ahora. ¡Qué conflicto! Se llevan mi baúl. ¿Has visto? Madre mía. Primitivo. ¿Qué líos tiene? Sí. Madre sí. mía, cuando venga ese Don Primitivo me revienta la cara y todo lo que pille. Matías. Señora. Ve al recado que te he mandado antes. Sí, señora. Pero apresuradamente. Sí, señora. Vale. Convierta todo. Espera. Sí. Mamá, hemos mirado por la ventana. Sí, baja nuestro vecino Luisito. La visita que le anunciábamos a usted. Pues, ande a vestirse. Sí, vamos, pronto. Cielo santo, lo recibiré así, estoy bien. ¿Así? Claro. No, hombre, que Luisito es gente de mucho cumplido. Hombre, Clodomiro, que Luisito baja muy elegante, ¿eh? Sí, pues ande usted ya chicle. Vaya hasta su cuarto. Coja el mejor traje que tenga y póngaselo para darle en la cabeza. Pero es que, ¿cómo me pongo yo el traje del otro? Si no sé si es muy canijo, muy gordo, es que no sé ni cómo es. Corre, Laurita, venga. Vamos, pronto a vestirse. Venga. El mejor traje. María Santísima. El mejor traje. ¿Tienes este la maleta, por favor? Adelante. El mejor traje es... ¿Cómo están ustedes? ¡Hombre! ¡Hola, Luisito! Siéntate. Siéntate, Luisito. ¿Ha llegado ya el viajero? ¡Claro que sí! ¿Ha llegado bien? ¡Muy bien! Divinamente, Luisito, pero siéntate. Ya estarás contenta, ¿eh? ¿Yo? Ya ve usted, contentísima. ¡Claro que lo está! ¡Di la verdad, hija! Y lo estamos todos, porque ya ve usted, no es para menos. ¡Guapo! Americano, millonario, y es tan elegante como decía. Luisito, trae 14 baúles, 14. Y 16 maletas. 7 sombrereras y una gorrera, una gorra de viaje. Vamos, ahora cuando salga Luisito, ya lo verás, asombra su lujo, te vas a quedar pasmado. ¿Y dónde se viste? Se viste en París. Se calza en Londres. Se desnuda, la ropa blanca la compra en Holanda. Los chalecos en Bayona. Y los guantes en Cabritilla. Lo mismo que mis levitas. No, Luisito, no. Usted dispense. No pueden compararse con las suyas. ¿Y de dinero qué? ¿Mucho? 5.000 libras de renta o 6.000, no estamos seguros. Pues, eso se lo digo yo. No tengo más que ver a una persona y a ojos de las libras que tiene. ¿Y de qué parte de América es? ¿De la suramericana? ¿O la de más abajo? ¿De cuál? ¿O la del este? No, de esa no, de la otra, de la mejor que hay. Es de la superior, Luisito. Es de Quito. ¿Quito? ¿Quito? ¿Qué pueblo más raro es ese? Sí, ¿no? ¿Cómo se llamarán los de Quito? Pues no sé yo. Yo me imagino que serán quitanos. O quitenses. Sí. ¿O de Quito? ¡Quítale! No, hombre, por Dios, ¡quítale! No, que esos son de Pecatamundi y esos digo yo que estarán más arriba. Ya verá usted qué fino, Luisito.
¿Y el Miguelín? Que si vive, como que nos han dicho, que tiene palacio de verano y palacio de invierno. ¡Silvita! ¿Para ti va a ser el mundo tan rico? Ay, Luisito, ojalá lo sea. Muy rico. Sí, sí, pero que el día que Milita y Luis se casen, tampoco estarás descalzo, Luisito, porque tú estás llamado a tener una gran fortuna. Pues llamado sí que estoy. El día que se muera, una tía mía. Uy. Dos primos de mi abuelito. ¿Estás tú la familia? Dos sobrinos de mi abuelito. Oh, mi abuelito. Y un hijo bastardo que tuvo en la guerra mi abuelita. Oh. Vamos, Luisito. El día que venga el cólera. ¡Ya viene, ya viene! ¡El cólera! No. He mirado por la cerradura. ¡Qué tipo! ¡Qué elegancia! ¡Asusta! No se veía nada, pero... ¡Verán ustedes! ¡Cirilo! ¡Quítate de ahí, hombre! ¡Aquí Cirilo. Está! ¡Aquí está! ¡Salga usted! ¡Salga usted! ¡Oh! Este era el mejor. Si me pongo el peor, no digo dónde me queda. ¿Qué es esto, Dios mío? ¡Ay, Cirilo! ¡Si parece un pardillo! Sí, mujer. Pero sí, puede que sea esta la moda de Quito. ¿Sí? Pero Clodomiro, a ver, acérquese. Sí, señor. Tengo el gusto de presentarle a don Clodomiro Camagüey, uno de los hombres más L. Señor. ¿Está usted bueno? Buenísimo. ¡Ay, cómo me mira, eh! Pero siéntese usted si puede. ¡Ay, Dios mío! Se le habrá quedado corta la ropa con el cambio de aire, ¿eh? Debo estar hecho un colibrí. Pues sí. ¿Qué tal el viaje, don Clodomiro? Bien. Lo que es que será el viaje muy largo, ¿verdad? Sí, señor, pero se me ha hecho muy corto. ¿Corto? ¿También? Sí, corto. ¿Y por América? Corto, digo bien. Dicen que la mujer americana... La mujer americana corta. Perdón, digo buena mujer. ¿Es de París este traje? Este traje de narices. ¿Cómo? ¿Cómo no? Yo le dije de dónde es. Este traje es de Quito. Por eso es chiquitito. Porque en Quito, la moda, ¿saben ustedes? Y como yo me he visto, pues me he visto. Usted no se ha visto, don Clodomiro. No había pedo. Porque a mí no me gusta esa moda tan exagerada. Y la americana, menos. ¿La americana? Eso es lo mejor. El chaleco es lo malo. No, si el traje es bonito. Algo exagerado. Pero si allí es moda... Allí es lo último. ¿Ustedes saben cuánto llevan por esto allí? ¡1,000 pesos! ¿Mil pesos, Clodomiro? Pues yo le aseguro a usted que por menos de eso se lo llevan aquí a usted a la cárcel. Y allí también. Anda. ¡Ya estoy de vuelta! ¡El amo del traje! ¡Estoy perdido! ¡Hombre! ¡Pero saluda al señor! Al señor, es verdad. ¿Qué tipo? Debe ser el republicano. Ahí como lo conozca el traje. ¿De dónde se ha venido usted? Digo, ¿de dónde se ha escapado? Yo de allá. Ya. Pues me alegro de verlo tan bueno. Muy bueno. Me alegro de verlo. Bueno, Luisito, usted se marcha, ¿no? Despídase de los señores. Sí, señorita. ¿Usted ya? ¿Don Clodomiro? ¿No acompaña a nadie? Me marcho. Bueno, yo lo acompaño. ¿Sí? ¿Tinajilla? Sí. ¿Calle Bola 7? Sí. Y vaya a la carrera y si no, coja el tranvía. Allí nos veremos todas las tardes. Y vamos a hacer una partida domino. ¿Eh? Que yo soy un crack. Y yo un crack. Muy bien, eso quedamos. Bueno, ¿le dices que se cambie de ropa? Que conmigo así no sale. Sí. Algo... Ah, se lo diré. ¿Dónde habrá sacado este hombre esa ropa? No lo puedo mirar, risa. Pues tiene el mismo color y la misma hechura. Yo se lo confieso todo. Clodomiro. Dígame usted. Un coche. Vaya usted a su cuarto, sí. Coja otro traje, sí. Y múdese de ropa.
crea usted a un amigo. Yo lo haré. Ah, que lo juraba. Y usted me dispense. No hay de qué. ¿Qué trae este ganecho hasta en Tarazona? ¿En Tarazona? Pues fíjese usted, yo creo que sí. ¿Este traje es de Minga, hermano? Sí, señor. Es de los hermanos Miguel, pero del hermano más pequeño. Solo que como todos somos hermanos, ¿sabe usted? Yo fui y... Lo digo porque yo tengo uno tan igual. Vamos, si parece el mío. ¿Y usted me permite? Claro. ¡Mi pañuelo! ¡Mi petaca! Madre mía. Sí, un par de calcetines. ¡Qué más raro! ¡Mío, mío, Dios mío! ¡Madre mía! ¿Y esto tan grande, una herradura y vieja? ¡Mía! ¡Esta es mía que la llevo yo para la buena sombra! De modo que este traje, la verdad, es suyo. Pero hombre, por Dios, ¡levántese este! Yo no me levanto sin su perdón. ¡Que seas de rodillera! ¡Levántese bueno, este! Bueno, perdóneme, don Primitivo. El caso es que yo después me tengo que poner el traje de vestir. ¿Traje de vestir? Si yo voy medio vestido. ¿No lo ve usted? Pero perdón, don Primitivo. ¡Otra vez de monte! ¡Levántese este hombre que se me ensucia el traje! Vale. ¿Y usted sabía que este era mi traje? Pues sí, lo sabía. ¿Y le voy a decir por lo que sabía? Por la mancha. Por cierto, ¿de qué es esta mancha? ¿Usted me permite? Pues sí, es suyo. ¡De arrope! ¿Y el arrope de dónde es? ¡Pues de la mancha! Pero haga usted el favor de explicarme. ¿Por qué se ha puesto usted mi ropa? Pues yo se lo voy a explicar. La verdad, para que no me dijera largo de aquí. Pero hombre, ¿cómo le iban a decir largo de aquí? Ya. Si le estáste corto de todos lados. Ya lo sé. Pero por Dios, don Primitivo, ayúdeme usted. Luego yo se lo contaré todo. Es que si me descubre, me pierde. Monte, me callaré. El caso es que yo después me tengo que poner el chaquet. No pasa nada. Como mi baúl está en su cuarto y el suyo en el mío, pues yo le doy a usted su chaquet, sus pantalones, zapatos, lo que usted quiera. Y usted me da mi traje de los míos. Bien pensado. ¿Cuándo esté a escape antes de que baje? Nada, muy bien. ¡Ah! Dígame. Y no se me agache usted mucho que se me vicie el traje. Más todavía, ¿no? No está. Se conoce que atendiendo mi consejo ha ido a mudarse. Porque con ese traje es mejor que se ponga otro porque es imposible de mirarle a la cara. Voy a darle el traje al otro. Bueno, el tío Cirilo. Pero, tío, ¿dónde vas con esa ropa? Pues a sacudirla. ¿A sacudirla? ¿Y vienes aquí, a la sala? Pues claro, porque dije que aquí hay alfombra y se comerá el polvo. Ay, ya, calla, zoquete. Madre mía, no le puedo dar el traje al otro. Ah, y ponte el chaquet enseguida, que vamos a ir a ver a don Rogelio. Y yo que me ponga, ¿y qué me pongo si lo tiene el otro? ¡Pero a escape! ¡A escape! ¡Vamos, ya te visita, hombre! ¡Qué mira que venía así! Si te tienes que poner el chaquet, Dios mío de mi vida... ¡Don Kini! ¡Cáscala, don Cirilo! ¡Hombre! ¿Dónde va usted? Pues mire usted, como usted me dijo que me mudara de ropa, pues yo venía a ver si esta... ¡Hombre! ¡Me alegro! Esta le estará usted mejor, porque peor es imposible. Vamos, quítese usted la americana. Quítese usted la americana. Así. Vamos. Y póngase usted esta. Vamos a ver. Póngase usted esta. Así. Ahí. Así. A ver, vuélvase usted. Pero Dios mío. ¿Qué pasa? Pero si le está usted peor. Pero vamos a ver. Es que en Quito no prueban la ropa. Yo creo que con el traqueteo de los baúles es que han bebido, ¿sabe usted? ¿En beber? Sí. Eso no es en beber. Ah, no. Eso es emborracharse. Y además, está muy sucia. Sí, voy a cepillarlo, sí. ¿Cepillarla? Sí. Y estírela usted un poquito, a ver si puede. Ahora le tengo un cepillo. Sí, si yo pudiera reconquistarla con mi palabra, lo que he perdido con esta facha. Ella, el cielo la envía, aquí ni me elocuencia, Casilda. Ah, ¿sí está usted aquí? Pues no me ve. No lo había visto. Cuenta que no soy grande. Venía buscando mi abanico.
Antes lo tenía conmigo y lo he perdido. Señorita, no ha perdido usted nada con perder su abanico, porque encuentra usted un corazón que, perdido por usted, vaga sobre la sonda del mar inquieto de la existencia. Caballero, el calcetín. ¡Ah, sí! Yo necesito pintar a usted, Casilda, las noches de ensueño en que su imagen pura... ¡Anda! ¡Y se ha vuelto a arrodillar! ¡Maldita sea! Sí, su imagen pura que brillaba para mí como brilla el rayo de luna sobre las aguas plomizas del mar del Ecuador. ¿Qué? ¿La convenzo o no? ¡Podéis hablar, eh! ¡Que te levantas de esa guau! Pues mire usted, caballero, yo se la agradezco mucho, pero todo eso, lo del Ecuador, se lo dice usted a mi papá. Si usted me ama, claro. Pero yo te amo, como el sinsonte a la hembra, como el palomo a la paloma, como el ave al ave. Digo, al ave, como el loro, como el canario. ¡Este tío tiene la cabeza malo! Pues sí. Pues mire usted, eso a mi papá, porque yo... Lo que es con ropa mía, este no se vuelva a enamorar. ¡Caballero! Si usted permitiera que un ósculo... ¡Eh! ¡Que estoy aquí! Besara esta mano... ¡Caballero! ¡Es a mi papá! ¡Nada! ¡Que no hay manera! ¡Que no la convenzo! Maldito sea el traje, el chaqué, don Primitivo y la suerte mía. ¡Hala! Me voy por donde he venido. A mi cuarto. Cirilo. ¿Sí? Es preciso aclarar esta situación. A mí la facha de ese hombre... verdaderamente me hace dudar. Sí, sí. Algo hay que hacer. Sí, ¿verdad? Algo hay que hacer porque... con esa ropa. ¿Esto qué ropa lleva? Se puede ir a ningún lado. ¿Y el pantalón por aquí? ¿Pero de dónde la habrá sacado? Es colombrezal. Pero no he encontrado otra cosa. Está junto. Yo le digo lo de Laura. ¡Tío! ¡Pero hombre, qué facha! ¿Pero qué es esto? ¡Ah! ¡Asusten este! ¡Que esto no quede más muerto en aire! ¿Es que me he vestido así para darle más solemnidad al asunto? ¿Y qué asunto? Pues un asunto de aquí dentro. Y la muerte. ¿Y qué quieres decir con eso? ¡Ah! Tenga este un puñado de puro, tío. ¡Habano! Pero... Tenga usted otro puñado, tía. ¿A mí? Es verdad. Usted no basta. Con pastel, tío. Pero, ¿de dónde los ha sacado? Pues mire, del baúl. Y lo que hay en el baúl es de todo. Pero si es que estoy pasmado. Tú, con estos puros y con esa ropa. ¿Qué quiere usted? Para lo que tenía que venir a Madrid, tenía que vestir de largo. ¿De largo? ¿Y tan de largo, hijo, tan de largo? Y una vez... Y así, como estamos, al presente, pues voy y le digo, que le tengo que decir. ¿Y qué es? Yo le suelto las palabras del americano. ¡Adiós! ¡Que soy eso un Ecuador! ¿Y qué quiere decir con eso? Porque estoy eso un borrego y que me acuesto y me levanto con el rayo de la luna. ¿Qué? Ah, que no hay quien me haga pegar un ojo. Por su imagen pura. Pero... ¿Por qué? Venga este otro puñado de puro, tío. Tú estás loco. Tú estás loco. Tú estás loco. Loco, pero por ella. ¿Pero quién? Nos va a contar lo de la bailarina. Es verdad. Yo le diré a este cómo fue. A ver, espera. Yo vine un día a Madrid, sí, a por ganar. Sí. Ella estaba hecha una moza. Yo la vi, la miré, y me enamoré de ella. Total, que me dio la muerte chica. Me volví para Tarazona. ¿Y usted cree que yo juego al dominó? Pues no, señor. Total, tío, que o me caso con ella o me suicidio. Pero, ¿quién es ella? Pues Laura, la hija de usted. ¿Laura? ¡Sos sinvergüenza! ¿Y tiene valor a pedirme a mi hija? Y le ha aceptado más. ¿Tú te crees? Pero, tío... Yo soy un hombre honrado. ¿Honrado tú? ¡Anda ya! ¿Te crees que no lo sabemos todo? Que me atortola. ¡Anda! ¡Confúndele! ¿Cómo es? ¿Ah, sí? Sí. Ven. ¿Mariquita? No me digas eso, tío. ¿Y Juanito? Vete, eso ya es otra cosa, pero tampoco me llamo Juanito. ¿Y no conoces tú a ningún Juanito? ¿Cómo no se refieren a usted?
a de la escuela, Juanito era un niño muy aplicado. ¿Y Mariquita? Mariquita, como no se refieran usted a la pelona... ¿La pelona? ¡Qué pelona! Vamos. Mira, vamos a ver, pues. Sí, sí. Puesto que te empeñas en negarlo, te daré con las pruebas en las narices. Sí. ¡Matías! ¡Saca el baúl del señor! Matías no está, lo mandé a un el recado. El baúl del otro. A un recado. Sácalo tú. Tiene miedo, ¿eh? No, que lo saque, que lo saque. A ver si ahora lo niega. Madre mía. ¡Cielos! ¡Mi baúl! ¡Me perdí! ¡Hombre! ¡Me alegro de verle! Venga usted aquí, que es una persona decente. Sí. Y verá cómo desenmascaramos a un granujo. Sí, ya verás. Pero, hombre, tío, no hagas eso. Que me ultraja delante de un hombre extraño, digo, raro. Pero no se agache usted, no se agache usted, no. Que lo coja él, que se fastidie. ¿Conoces a esta mujer? Quita este tío, que se le ven las piernas y no me gusta. No, ¿eh? ¿Y a este niño? ¡La misma cara! ¿Por dónde miría yo? Esta mujer es la madre de este hijo. ¡Y este hijo es tuyo! ¿Mío? Sí. Eso sí que no. Sí. Pero, hombre, no se esté ahí como un pasmarote. Al menos dígaste que no es mío. ¿Yo? Cállala tú. Pero... ¿qué tiene que ver el señor? Yo lo digo todo. Primitivo, todo, sí. ¿Pero todo qué? Pues veraste, que este no es mi baúl, que este baúl es del señor. Y que el Manolito ese es de doña Mariquita y del Calvo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué miente? Que este baúl es del señor y yo soy el del otro baúl. ¿Y qué me dijo? Que me pusiera su ropa y que me callara. ¡Don Clodomiro! ¡Consumado está! ¿Es cierto eso? Señores, es un delito de la juventud. ¿De la juventud? Sí. ¿Y tiene usted la poca vergüenza? ¿Debería venir la mano de mi hija? Sí, ¡so aguacate! Y mire esta carta, tía. A ver. Madre mía. Querido Clodomiro. ¡Clodomiro! He sabido que vas a España a reponer tu perdida fortuna con la dote de la señorita Gandule. ¡Socolibrín! ¡Guantala! ¡Usted se va aquí, tú le quito la muela! ¡Eso! ¡Fuera de aquí! Vale, fuera. Yo me voy, pero deme mi baúl, ¿no? ¿Baúl? ¡Tengo usted su baúl! ¡A la calle, amigo! ¡Espera! ¡Son guanajo! ¡Yo me llamo guanaque! ¡Déjalo que se vaya! ¡Ay, mamá! ¡No llores! ¡Déjalo! ¡Si era un aguacate! ¡Y un... ¡Cernica! ¡Lo hemos oído todo! ¡Era un canalla! ¡Qué desengaño! ¡Ah! ¡Nos apuremos tres! Vale. ¿Y de lo mío qué hay? Si fuera un poquito más elegante... ¡Hombre! ¡Es que no están ustedes calmentados ya de tanta elegancia! Es verdad. Eres una persona honrada. Si ella te quiere, tú dirás, Laura. ¡Ay! ¡Ya lo creo! ¡Estaba deseándolo! Bendita sea tu pureza. Eternamente lo sea. Imagen pura. Rayo de luna. Sin sonte. ¡Ecuador! ¿Y tú, niña? ¡No llores! ¿Y no te acuerdas más del quito ese? Que yo te caso. ¿Ah? ¿De veras? Uy, ¿con quién? ¿Tú te acuerdas del Melanio? ¿Ese que vino conmigo el año pasado? ¿Sí? Que tiene 20 pares de mula. ¿20 pares de mula? ¿Y qué es más rico que yo? ¿Dinerito? Y más guapo que yo, si cabe. ¡Que no cabe! Pues te vio. Y me dijo que le gustaste más que su abuela. ¿Más que la abuela? Yo le traigo y te caso. Menos mal. ¡Qué bueno eres! De verdad. ¡Eres un sol de mi vida! ¡Dame otro puñado de puro! ¡Venga este tío! ¡Y un abrazo! ¡No se me vuelva a usted a ambicionar más con nada! Y menos con la elegancia. Sí. Y más vale un chaquetón lleno de una levita vacía. ¡Eso es! ¡Sí, señor! ¡Venga, vaya! El juguete terminó. Si por ventura le agradó, denme un aplauso, señores, para llevarlo yo en sus nombres a los autores.
Gracias.